a tratar de que lleguemos lo más pacífico posible, tranquilo, ya, para que no nos repriman tan rápido. Pide la municipalización por una educación estatal. Cambio constitucional que acabe con la LOSE. Pide la PSU por un proceso de ingreso a la educación superior como bachillerato. Consejo escolar resolutivo en todos los establecimientos educacionales del país. Pide absoluto y real de cualquier tipo de discriminación por parte del sistema educativo hacia el estudiantado. Alimentación gratuita y de calidad para todos los estudiantes del país. Con un pase gratuito para todos los estudiantes de Chile los 365 días del año. Educación estatal, laica, gratuita, de excelencia, igual para todos los estudiantes de Chile. Pase escolar gratuito para todos los estudiantes de Chile los 365 días del año. Fina la Ley General de la Educación, fina la municipalización, fina el decreto 170, fina la PSU por un proceso que acredita al estudiante a la educación superior como bachillerato. Bueno, ese es el petitorio que nosotros estamos trabajando en la Asamblea Coordinadora de Estudios Secundarios, pero el petitorio en sí conta y detalla varios puntos en bien extenso. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos, digamos, qué se encuentran ustedes para seguir en el... Bueno, principalmente las movilizaciones, como dijimos, no van a parar. Los estudiantes van a luchar hasta el final por lo que les corresponde, porque ni siquiera estamos pidiendo algo, sino que es algo que nos corresponde. Y ante eso, las próximas acciones no se van a dar públicamente, pero sí queremos decir que los estudiantes secundarios van a seguir movilizados, y no solamente hoy día ni este mes, sino que siempre, hasta que se logre lo que la historia y los gobiernos de Chile le den a los estudiantes y a la sociedad chilena. ¿Qué pasa con los profesores? ¿Lo están apoyando? En este momento nos ha llegado una carta de parte del Colegio de Profesores apoyando nuestra manifestación y brindando todo el apoyo a los estudiantes secundarios que están en esta lucha. Ahora, nos gustaría sí que estuvieran presentes con nosotros en la calle también manifestando. Thank you.